to Go, ya comenzamos y ya ve, tengo muy buena compañía el día de hoy. Intercambiamos, hicimos un cambalache de Alex. Bienvenido Alex García, yo soy Andrea Macías, humilde servidora Tornasol, y para mí siempre es un placer saludarlos y como siempre también saludar a este guapísimo compañero que ahora tengo y nos va a acompañar. Gracias, mi chula, un beso a la distancia. ¿Hace cuánto que no nos tocaba conducir juntos? Nunca. No sé, bueno, no me acuerdo. Claro, sí, que sí, Rumi, hombre, desde Rumi. Entonces aquí estamos juntos, familia. Al pendiente, mira. Órale, pásame todas todos los semanas datos. Hacemos dinámicas distintas para que la gente se pueda aprovechar de lo que el charcuterito les regala y cada semana se renuevan, así que hay que invitar a la gente que se ponga en contacto con nosotros para que nos mande también su mensaje con su nombre completo. Sobre todo eso que he visto, mucha gente tiene mucha respuesta con todos ustedes. También lo hacen. Ajá. Toda la gente que se comunica desde tempranito para escuchar las recomendaciones que tiene este programa para toda la gente. Voy a poner así, mira, para estar a la par suyo. No, no voy a aguantar ya para el próximo programa. Además, yo vengo de negro y tú vienes de blanco. No, mejor ponte esos los taconzotes. Pues, no, no, así estoy bien, mano. Está bien, nos quedamos. Bien. Mira, dice que de lo bueno poco. Oh, que la Fran, sí. Así ay, que no se compleje para nada. Eso sí es cierto. Y sobre todo, pues agradecerle a Alex García por aceptar la invitación, porque realmente, pues hay que invitar a nuevas personas. Alex Chimeni, pues está ahorita en casita, está haciendo algunas cosas, pero se encuentra súper bien. Así que les mandamos un besote. Así ahí es. En su casita, que esté muy bien, pero hoy nos vamos a agasajar porque es ombliguito de semana de lo que se va a perder el otro Alex. Mi brother, mi hermano, le mando un gran saludo, quédate ahí en casita y muy pronto vas a estar aquí de regreso con nosotros. Por claro lo pronto, que sí. Yo estoy seguro que voy a hacer bien tu chamba, mi hermano, y ya claro me dijiste que al ratito sí vamos a mover. Y tú también te lo vas a mover, la cadera, va. Aquí practiqué vamos toda a la noche estar dando la fiesta como siempre y sobre todo desearles a todos un excelente miércoles, además porque pues también hay que agradecerle al sector salud que se la está rifando como siempre, a los doctores, a las doctores, a los enfermeros y enfermeras y de hecho también, Alex, a todas las personas que se dedican a la docencia, porque también se la sí, están claro rifando, en serio que nos tocó un trabajo muy difícil también a los estudiantes, muchísimas gracias. Así que gracias a todas las personas que en general están desde su lugar, en su trinchera, haciendo su trabajo, lo que se puede con lo que se tiene, ¿verdad? Definitivamente, saludos a todos. Y algo muy especial que, bueno, estamos en el mes de septiembre, queremos festejar nuestras fiestas patrias, ¿verdad? Y de alguna u otra manera nosotros somos muy ingeniosos y estoy seguro que claro lo vamos a hacer, a lo mejor de una manera un poquito diferente ahí en casita, festejando, conviviendo, pero eso no quita que no podamos aprovechar a lo mejor las promociones que tienen los restaurantes, clientes, los negocios exacto y todo para convivir aunque sea chiquito, pero sobre todo pues festejar que somos orgullosamente mexicanos, claro, ¿no? Y de hecho esto es una prueba para que nosotros podamos tener esa creatividad mexicana que nos distingue como tú sabes y la fiesta va a seguir en casa, no se preocupen, pronto vamos a volver a salir, pronto vamos a poder festejar como Dios manda, como buenos mexicanos que somos, pero por el momento oye, esta vez nos tocó en casa y ni modo. ¿Platillo favorito? Mi platillo ¿cuál? Favorito de mexicano taquitos. Claro. Taquitos, perfecto. Yo me quedo, ¿tuyo? La neta, con el pozolito. Ay, sí, uy, también uy, pozolito, uy, ¿por qué no? Me encanta el pozole, ¿eh? Oye, también hay que invitar a la gente que se contacte con nosotros a través del WhatsApp y también nos digan cuál es su platillo favorito, nos mande sus saludos. Ahora sí lo voy a decir correcto, participe en el paquete del charcuterito porque cada semana se está renovando para que usted pueda ser beneficiado con este premio. Tiene que mandar su nombre completo y decir yo quiero participar con el si charcuterito no, no y así tal cual va a poder participar. Es de lunes a jueves nada más puede mandar los mensajes. Los viernes no se puede porque pues ya tenemos la tómbola y la rifa. Claro, oye, ¿ya sabes qué, cuál va a ser el regalo de esta no, semana? No, yo no, todavía no sé. Al ratito, es sorpresa, vamos es a dejarlo sorpresa así. Por a lo pronto que se sorpresa, sigan comunicando con nosotros. No, hay que cambiarle para también alentar a la gente y a que esté súper entrado del canal Go. Vamos con los mensajes, ¿te órale, parece? Me parece mira, bien. Por aquí ya nos están saludando, dice, saludos cordiales a mi esposa Karina Moctezuma y a mis bebés de la colonia Cascajal, de Jesús Manuel Camacho Martínez, queremos participar en el charcuterito, saludos. Manuel, ya estás participando, apa, en la dinámica del charcuterito, ojalá te lo ganes, y si no, pues chicle y pega. Te recomiendo que estés bien al pendiente todas las semanas para en que próximo, pues esté. Así y también en pasarela, ¿verdad? Claro. Y tú vas a estar aquí viviendo ahorita ya. Uy, todo me el traje día la ropa, qué me chido, traje me este, parece sopa, excelente. Cama y todo el y está rollo chido tener algo el que inflable hacer, ¿no? Ya.
Ahí va. Está, saludos, mira, ya, a los conductores. Quiero participar en el concurso del charcuterito. Mi nombre es Diana Karina Moctezuma Cruz. Claro que sí, Dianita, ya estás participando y mucha suerte también para ti. También nos dicen por aquí, Alex, buenos días. Quiero mandarle saludos a mi primo Yosan. Yosan. Hoy es su cumpleaños y somos muy fan del programa. ¡Arriba el Necaxa! ¡Arriba el Necaxa! ¡Venga! Pa. ¡Muy bien! ¡Saludos a Joxan! Espero haberlo pronunciado bien. Besotes y pues feliz cumpleaños. Que le armen ahí un pastelito o algo rico. Mira, buenos días. Quiero participar en el charcuterito. Soy la señora Beatriz Silva Constantino. Saludos a Chimeli. Tiene muy bonitos ojos. Y Andrea, muy guapa siempre. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Nosotros le pasamos el recado a Chimeli. Claro. Tocaya, porque yo también me llamo Beatriz. Seguro nos está viendo también. Sí, claro que sí. Claro que sí. Estamos súper seguros. Por aquí nos dicen, buenos días, me gustaría participar en la rifa del charcuterito. Soy Sergio Iván Rojas. Claro que sí, chiquito. Me encanta cómo usas las reacciones, ¿eh? Ay, yo lo combino, es que me da risa de que jijiji y corazón. Así, la voy a aplicar yo también. Ay, más qué copión, mira. Nada, ni cierto. De hecho, hay que mandarle un saludote a nuestros compañeros de este software, Edith, que es una, lo voy a decir, espero no me regañen, es una chingonada. Se tenía que decir y se dijo, perdón. Pero bueno, saludos a los, a los que están en Puebla. La verdad, pues, hay que arriesgarse, ¿no? Es que, pues, es la verdad decir que saludos, a besotes a ellos. Sí, que gracias a ellos, sobre todo, pues, podemos recibir súper bien los mensajes. Sobre todo, y copiarme que es para toda la gente a Alex hermosa que también. Siempre nos ve. ¿Eh? Digo que sobre todo que es para la gente hermosa que siempre nos ve y es una manera para tener un contacto hacia ellos. Exacto, y alentarlos a que también puedan contactarnos y pues hacer una dinámica esta con nosotros. Retroalimentación. Exacto, bonita. Aunque bueno, sabemos que luego hay personas que no mandan saludos tan amablemente. No, oye, ya te ha tocado. Allá se filtran, aquí no llegan, así que no se preocupe, podrás jamás. Ay, es que me dicen que me haga para acá y luego que me haga para allá. Ella, ya no, ella quiere bailar. Ahí está, báilale. Oye, sí es cierto, 5 pesos de música, please. Está muy aguacate, es ombliguito. Por aquí nos dicen saludos, chicos, siempre los veo, felicidades, siempre con la energía, Dios los bendiga, me gustaría participar en la rifa del charcuterito. Soy Abigail Ulloa Díaz, los veo en la Revolución Verde, en Madero. Besotes, preciosa. Ya saludos. Estás participando, Abby. Ya vámonos con los dos últimos para... pues iniciar con todas las darle megapromociones. Prisa, darle prisa, buenos días, amigos. Saludos de parte de Julián del Ángel López. Los veo todos los días. Quiero participar en el sorteo del charcuterito de aquí de la Echeverría. Súper bien, Julián. Ya estás participando, Jules. Y ya, último. Último. Buen día. Quiero participar en el concurso del charcuterito. Me llamo Jesús Rodolfo Morales Reséndiz. Saludos cordiales a los conductores. Muchas gracias, Jesús. Ya estás, apá. Tú también. Muchísima suerte a todos. Y pues ahora, perfecto. Sí, ¿qué te parece si una comenzamos? Una pausita, ¿no? Perfecto. Comenzamos ahorita, arrancamos. Tenemos mucha recomendación para toda la gente hermosa que nos está viendo. Mi querida Macías, al ratito ese aro lo quiero ver en acción, ¿eh? Pero por ese aro lo quiero ver en acción. Usted tiene que hacer peso en la barriga para que pueda sentir el movimiento pélvico del ombliguito de semana. ¿Y sabe con qué? Con los copetacos. Porque ya sabe que los copetacos son tacos de carne al puritito estilo de los copetacos. Los puedes acompañar con repollo, zanahoria y su salsa matona, pero que no pica, pero como enamora. Uy. Los puedes visitar en la Avenida Manríquez, mejor conocida como... Pero yo también te voy a platicar acerca sí, de otra cosa, a ver, que cuéntame. Está espectacular. Te estoy hablando de que alitas, un lugar... Que... A mí se me hace que a ti te falta ¿qué? Vitamina para ¿vitamina seguir bien. ¿Qué? Pero de BT, taco. Y es que en esta cuarentena, Betaco apoya tu economía extendiendo su promoción de lunes y martes a toda la semana, como por ejemplo 2x1 en tortillas. Excelente recomendación, que es muy aparte de la acupuntura, perdón, ¿por qué? Oye, yo quiero que te quites el sombrero a ver cómo estás de greña. Ya le falta, ya le falta. Ya le falta, te voy a recomendar The New Barber House para que vayas... y yo te arreglen la pela. Y es que The New Barber House ya sabe que es la mejor barbería de la zona. The New Barber House trae para ti increíbles servicios desde corte escolar, cortes desvanecidos faciales y ahora su nuevo servicio de masajes terapéuticos como el antiestrés, dren linfático, masaje remodelante y masaje shiatsu. Muy bien, y vámonos con la última recomendación que tenemos para todos ustedes el día de hoy, porque los profesionales para... Oye, ya acabamos. Es súper rápido. Me gustó mucho estar contigo. Muchas gracias. Besos, nos tenemos que ir. Hasta mañana.